recibir a nuestra primera invitada en el día de hoy. Ayer hablábamos sobre la situación que se generó el fin de semana, en la cual una mujer de 48 años que iba transitando por pasaje Hermano Madeo, no voy a recordar la altura, pero en barrio Santa Rosa de Lima, y fue atacada por dos perros, de los que denominamos de razas peligrosas. La mujer terminó desfigurada y también internada en el hospital Cuyen, y la niña de 18 meses, de un año y medio, terminó muy grave, un estado crítico, con asistencia respiratoria en la unidad de terapia intensiva en el hospital de niños, y obviamente se revivió un debate que tiene que ver con los perros denominados de razas peligrosas. Y después trascendió algo que nosotros incluso dimos cuenta de eso, la cantidad de perros registrados que hay, porque hay una ordenanza en la ciudad de Santa Fe de cómo sacar los perros de raza peligrosa, en qué circunstancia, correa corta, con bozal, y también debes inscribirlos. Desde el 2005 estoy leyendo. Exactamente. ¡Oh! Y la cantidad apenas supera las 200 inscripciones, según la ordenanza. Claramente hay un poquito más, me parece. Me parece que debe haber un poquito más en la ciudad de Santa Fe. Vamos a recibir a nuestra primera invitada en el día de hoy. Le agradecemos la amabilidad a Anaí Montiel, directora del IMUSA, del Instituto Municipal de Sanidad Animal, que nos va a ayudar a reflexionar un poco sobre el tema. Anaí, bienvenida. Buenas tardes. ¿Cómo va? Buenas tardes. Bien, bien. Bueno, ¿cuál es tu percepción de lo que pasó este fin de semana? Bueno, en realidad es un hecho lamentable, porque realmente no queremos que sucedan estas cosas. Estos animales que, si bien están considerados dentro de las razas que son potencialmente peligrosas, por lo que dice la ordenanza, nosotros siempre lo que hablamos es que en sí no hay una raza que sea peligrosa, sino que esta, según lo que establece la ordenanza, son razas que por su gran tamaño, por su mordida, por su fuerza, están consideradas peligrosas. Por eso habla de las razas y sus cruzas. Pero nosotros creemos y está estudiado, ¿no?, que solamente la genética se transmite un 20%, que sería lo que le daría el detalle de la raza. El 80% restante es su entorno, su ambiente, cómo se crió, cómo se sociabilizó. Entonces realmente es muy poco lo que le transmite la genética al animal, de decir, bueno, van a ser todos, vamos al caso de los pitbull, van a ser todos los pitbull que nazca van a ser agresivos, porque en la realidad eso no sucede. Ahora, sucede muchas veces que esta raza puntualmente, y muchas razas tipo Rottweiler, Doberman, son razas que uno las compra o las adopta porque quiere que le cuiden el patio, que le cuiden la casa, y entonces son animales. El perro guardián. El perro guardián. Entonces son animales que no están en contacto con la gente permanentemente, sino que salen al patio quizás a darle de comer. A veces muchos de ellos están atados, pero ese es solo su vínculo con el humano, no tienen otro tipo de sociabilización. Entonces realmente el periodo de sociabilización que deberían tener cuando son chiquitos, que deberían sociabilizarlo con otros animales, con otros perros, con los gatos, ese periodo no sucede. Y siempre pasa a estar o en el patio o con poca relación. Y otra es esta, la desconfianza. ¿Qué nos pasó ahora desde que sucedió este hecho? Nosotros nos llamó muchísima gente que quiere dar los perros o que no los quiere más. ¿Por qué? Porque dice, ahora tengo un perro asesino en mi casa, entonces no lo quiero tener más. Y realmente entonces la concientización que nosotros queremos hacer y que venimos haciendo en todo este periodo con las charlas en las escuelas, dando la importancia de cómo tener un animal y que tenerlo atado es una situación de maltrato, nos repercute para atrás en el trabajo que venimos haciendo, porque digo, no es que la raza es una asesina, sino que digo, no somos dueños responsables de esos animales, de criarlos realmente como necesitan de ser criados. Desde el sábado hay llamados que o de santafesinos y de santafesinas que dicen, quiero dar a mi perro porque... En la mañana de hoy recibimos 5 llamados de personas que no los quieren más porque por esta situación. Claramente los querían para cuidar el patio, porque no puede ser tan desamorado de querer regalar a tu perro. Uno se asusta, pero busca soluciones. Digo, ahí muchísimas, muchísimas alternativas. Yo no soy etóloga, pero hay muchísimos veterinarios encargados de comportamiento animal y hay muchísimas alternativas para justamente tratar estos animales que o no fueron sociabilizados o que tienen un temperamento un poco más fuerte de los que tendrían otro. Y digo, lo digo en general desde esta raza
hasta un perro, un caniche, un pincher, que por ahí son los que más comúnmente nos pueden llegar a morder, pero que su temperamento es bastante fuerte y también son tratados. Digo, entonces, ¿qué pasa? La mordida de un perro chiquito no nos va a lesionar como nos puede lesionar un perro de esta no, característica. Claro. Con respecto a lo del registro, la verdad es que hay muy poco. Nosotros lo que vemos en la calle, cada vez que vamos en los servicios de castración que venimos realizando, vemos que hay un montón de raza, un montón de perros de gran porte y que realmente no están registrados. Pero bueno, de este hecho lamentable hay que pensar que positivamente podemos informar a la gente que todos los que tienen animales de gran porte tienen que estar registrados, que es totalmente gratuito, que se pueden acercar a cualquiera de los IMUSA y que a su vez en ese momento también si no tienen colocada la vacuna antirrábica hay que colocársela, que son situaciones que hacen a los cambios, que si bien cambió muchísimo la sociedad en el sentido de lo que es la vacunación, lo que es el cuidado responsable, pero bueno, suceden por ahí cosas que o nos hacen ir para atrás o nos hacen replantearnos cómo manejarnos de ahora en más en adelante. Hay muchas aristas dentro de lo que decís del análisis. Una es la responsabilidad como adoptante de animales, primero, o la que se me ocurre primero. Pero después también situaciones que tienen que ver con lo que denominás maltrato, es decir, tener atado a un perro en un patio, bajo el sol, bajo la lluvia o bajo una chapa, lo que sea, es maltrato, eso debe quedar establecido, y la condición de sociabilizar de un animal también es hipernecesaria en ese sentido. Es muy necesario y nosotros siempre insistimos en esto, lo más común y algo que hacemos habitualmente todos, digo, es cada vez que adoptamos un cachorro, yo soy re insistente en eso porque digo, cada vez que adoptamos un cachorro hacemos para estimularlo al juego, le agarramos la cabecita y le movemos la cabeza para que nos muerda la mano, o le movemos el pie para que nos muerda los pies, y le estamos enseñando a jugar que una forma de juego es mordernos a nosotros. Entonces siempre lo que decimos es que siempre se interponga algo, un trapito, una botella o un juguete, porque ese perro se está criando de la forma que morderte está bien. Claro. Porque es parte del juego que nosotros les estamos enseñando. Entonces digo, son conductas re comunes que las hacemos la mayoría de las personas para justamente empezar a jugar, que digo que está buenísimo jugar con nuestro cachorro, pero digo, jugar de la forma que en un futuro cuando vaya creciendo sepa que el juego es siempre entre medio de algo y no que un juego es mordernos las manos a nosotros o cualquier parte del cuerpo. ¿Vos decís que en ese caso un pitbull lo entiende? Si se le enseña desde chiquito que es un juego que está intermediado por algo, no sé. Aprenden como los niños, aprenden como los niños, todos, digo, no los pitbull, digo en general, todos los animales, es una conducta de repetición, de que uno le va enseñando como le enseña a capis, ¿no? Hacia allá, y digo, en esas cuestiones son muchas conductas que son de educarlos como si fuera un bebé. Digo, muchas veces esta raza, o en general los perros grandes que los tenemos en el patio, nadie les pone un límite, porque la única relación que tiene es te doy comida y agua y quédate ahí, y no nunca hay un límite. Nunca sacarlo a pasear, nunca sacarlo. Socializarlo, o esto, gruñó. Nos gruñó a nosotros, gruñó a otro perro, no, o sea, ponerle el firme, de que ellos tienen que entender que hay un líder y que alguien les pone los límites, y eso va, se lo va enseñando la mamá cuando es chiquito, que son conductas que aprenden de la mamá, y después de nosotros cómo los vamos criando. Por eso digo, tiene mucho que ver cómo fueron criados de chiquitos los animales. Mucho Pavlov, conductismo acá de chiquitos. Sí. Pero bueno, hay que dedicarle, y de grande se puede también, o sea, me imagino que hay gente especializada para... Hay especializadas para esto, que son, como yo les decía, gente que veterinarios que se dedican a comportamiento animal. Hay muchísima medicación que dan los veterinarios justamente para hacer con que sean conductuales, empezar a sociabilizarlo y empezar a... Te enseñan métodos de cómo integrarlo, en qué momento, de qué forma, cómo integrarlo con otros animales. Pero digo, hay un montón de alternativas. O sea, la alternativa es no... Es mordió, va a seguir mordiendo, no tiene... Siempre hay que ver por qué se desencadenó este periodo, esta situación, por qué se desencadenó y si la podemos cambiar. Digo, ¿por qué? Porque quizás ese animal que muchos pasa que están atados, y están atados porque no tienen nada cercado, entonces no les queda otra que tenerlo atado porque se les va a escapar. Bueno, yo en ese caso, como consejo, le diría, y bueno, no tengas un perro, porque claro, bueno, le estás dando una situación, solamente estás pidiendo que te cuide, porque vos para tener un perro atado no le estás dando el bienestar que necesita. Y con ganas de soltarse. ¿Y sí. ¿El registro en qué consiste? ¿Cómo es? Registro, se presentan a cualquiera de los IMUSA con el animal, el dueño del animal,
animal, lo cual se le toma todos los datos del propietario y del animal. Y en ese caso lo que se hace es se le saca una foto al animal, porque como la mayoría son de raza y muchas razas son muy parecidas, lo que se busca con la foto es, bueno, determinar que, por ejemplo, tengo una manchita, no sé, en una oreja, en el pecho. Se lo identifica por foto, digamos. Se lo identifica por foto, porque si no es muy... Vos decís, pitbull, ¿qué color? Marrón. ¿Y cuántos pitbull marrón hay? Digo, claro, hay un montón. Entonces, en eso que era el principio de cómo fue redactada la ordenanza, fuimos viendo en el transcurso de todos estos periodos en que necesitaba más detalle, porque si no, pasa en general, o es gris, te dicen, ¿y qué? Pero gris, no, tiene una manchita, pero viste, no. Entonces la foto es como que te identifica si tiene una manchita en el pecho, en una manito, en una patita. O sea, va dando más detalles, claro, digo, de cómo es. Y fundamental es, si no tiene colocada el día del registro la vacuna antirrábica, nosotros se la colocamos en el momento, sí o sí. No, pensé que podía ser con un chip. ¿Intradérmico se dice? Sí, 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 es intradérmico, pero no es con chip. Ojalá en algún momento podamos porque registrarlo. Porque después ya me imagino, no, esa mancha no la tiene el mío, mira, es distinta. Claro. Sí, sí, no, por eso digo que antes lo que pasaba era que pasaba esto, un pitbull marrón o un Doberman, es negro y fuego, y los son Golden. Todos negro y fuego. Entonces Golden digo, son todos iguales. No, no hay un detalle muy característico, sino... Santafesinos y santafesinas, ¿somos responsables a la hora de adoptar o a la hora de cuidar mascotas en general? La verdad que sí. Digo, la mayoría de las veces, y cómo fue cambiando, digo, yo que estoy en esto con el tema de los animales hace muchísimo tiempo, digo, fuimos mejorando, falta muchísimo por mejorar, pero fuimos mejorando, fuimos tomando la conciencia de, por ejemplo, la vacunación antirrábica es algo que ya lo tienen sumamente aceitado, y donde no lo tienen es el trabajo que nosotros por ahí hacemos en las escuelas, decirle, se vacuna a partir de los 3 meses y se revacuna anualmente. ¿Por qué? Porque algo que pasaba era, lo vacuno de cachorro y nunca más. Y después nunca más lo vacunaba. Entonces, esos cambios... Es como digo, que te doy el bautismo y ya no, está. No, pero digo, en general, los planes de vacunación eran de bebé como uno. Y nosotros, digo, nosotros como adultos somos responsables y decimos, bueno, de bebé se ocupa mi mamá, mi papá, me claro. lleva a poner. Y después uno va viendo... Según pero el perro, el gato, amigo, no se va a ocupar solo. Claro. Entonces digo, pero bueno, la sociedad fue cambiando. Creo que se fue informando más, que era algo que para mí faltaba. Se fue informando de qué es lo que necesita ese animal de compañía. Y digo, y otra cosa es, hay periodos en la adopción. Digo, tenemos momentos en que nos adoptan muchos, o momentos en que, por ejemplo, en este periodo que nos piden adoptar un gato chiquito, no es época de que haya gatos chiquitos, porque generalmente no hay, porque la hembra se alza más que nada en el verano, por horas de luz, entonces tiene más facilidad de adoptar un gato adulto, porque la gente que por ahí quiere adoptar y quiere adoptar un gato, termina adoptando un gato adulto. Pero digo, sí. No sabía ese dato, no, mira vos. Entonces, bueno, pero la gente fue adoptando y la realidad es que muchas familias tienen muchos animales, porque ya, yo siempre digo, antes teníamos el dueño que tenía el perro del patio, después fue el perro de adentro, pero era uno, y ahora la mayoría de la familia tiene 2 o 3. Y duermen. Y a veces duermen adentro y a su vez, y tienen perros y gatos, porque antes era los de los perros, los de los gatos, y ahora tenemos gente mixto. Con perros y gatos juntos. Entonces digo, la sociedad fue cambiando, y yo digo que fue cambiando para bien. Nos queda muchísimo por cambiar, porque hay muchísimas situaciones que todavía tenemos de maltrato, pero creo que en esto de ser responsable, la gente también optó por el 0800 de la municipalidad y nos pasa el reclamo de una situación de maltrato en alguna situación. Entonces digo, se fue sintiendo esa confianza que de darle una respuesta y de darle esa información de qué sucedía. ¿Cuáles son las situaciones de maltrato que más se reciben? ¿Qué tiene que ver con golpes, con no perros o gatos que no comen? Fundamentalmente eso. Son perros, atados. Son gatos que... No, situaciones son, por ejemplo, bueno, animales atados, animales solo todo el día, solos me refiero a solo, no solo en la casa, sino solo en un balcón, en una terraza. Ay, por eso. Situaciones que en esos casos, por ejemplo, con fotos que nos han mandado, fotos de situaciones de que no hay ningún tipo de higiene, o sea, capaz que pasan 3, 4 días y el animal está solo en una terraza, con pis, con caca, con un alimento húmedo que le dejan y van cada tanto, perros atados. Perros que son golpeados, que los vecinos escuchan estas situaciones. Ay, digo,
hay situaciones, pero digo, por eso digo que fue positivo en el sentido que alguien se animó a denunciar, porque antes esas cosas sucedían. No, y aparte que el Estado también creó un área para decir, bueno, se recepcionan todos estos. Claro, periodos. Antes eso no sucedía. Con el tema de los gatos, tenemos poco denuncias por maltrato de gatos, sí tenemos reclamos mucho por colonias, por lugares claro. donde se han instalado 10, 15 gatos. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es prestamos tramperas para castrarlos y los devolvemos al mismo lugar. Claro. Porque lo que queremos es que no se siga reproduciendo, pero exacto. que estén están contenidos, porque los vecinos les dan de comer y todo, pero bueno, que no sea una cuestión de que cada vez haya más cantidad de animales en ese lugar. Sí, no, las colonias de gatos por ahí se vuelven en algún momento incontrolables. Tal cual. Pero bueno. No sé si tendrá que ver los caballos, pero viste que en Tucumán al final nunca le contamos la noticia que se prohibió la tracción a sangre. Ah, no lo habíamos contado. ¿Verdad? Ojalá que se llegue a algo de eso, ¿no? Y es un debate bastante largo. Ese. Es un debate largo. Igual es cierto que se ve menos, por lo menos en la parte céntrica, en la periferia puede haber mucho más. Pero antes era re normal ver. Hay que buscar políticas públicas que, bueno, solucionan cómo se van a sustentar el movimiento de las personas que tienen caballo. Pero en Tucumán decidieron darle un medio de transporte a cambio del equino. Yo creo que sí, que tiene que ver las dos cosas. Una política para la situación de la persona que está arriba del carro y que por qué lleva a hacer esa actividad. Y después una situación de maltrato animal, porque en realidad yo siempre digo y siempre que he hablado con algunos carreros, le he dicho, vos te gustaría tener una mochila todo el día, una mochila así le pongas un kilo encima, todo el día puesta, porque ¿qué es la situación que pasa? Y acá en Santa Fe es que ese caballo y ese carro no es que trabaja con vos una jornada y te lleva a recorrer cierto punto de la ciudad para buscar sencillamente cartones, que supongamos que es eso. Acá lo usás vos, después se lo presto a él y después quizás a la noche lo uso yo. Entonces es un animal que nunca tiene un descanso, nunca está solo. Que nunca está tuviendo la relajación que necesita, el descanso que necesita y ni hablar la comida que necesita, porque muchas veces come lo que le dan de alguna verdulería o de algún lugar que se la pueda rebuscar. Entonces digo, ojalá algún día podamos cambiar la situación y que no exista más, digo, ya sea dándole medios a las personas que están arriba para que no lo utilicen más. Pero bueno, es un cambio en algún momento. Ojalá. Ojalá, bueno. Volviendo al principio, Anaí, ¿en cualquier dependencia municipal pueden acceder a registrar a los animales peligrosos? Sí, tienen IMUSA Jardín Botánico, IMUSA Parque Garay y IMUSA de la Tablada. En cualquiera, IMUSA Parque Garay y Jardín Botánico están de 8 a 17 y el de la Tablada está de 8 a 13. Bueno, perfecto, ahí está. Entonces, cualquier persona que considere necesario que debe inscribir su mascota, su animal de compañía, puede hacerlo ahí mismo. Y ojalá que vayan justamente inscribiendo todo lo que puedan y obviamente también seguimos esperando la evolución de esta niña de un año y medio en el hospital de niños y también de su abuela, que está internada en el hospital Cuyem. Y que obviamente también esperamos la evolución en ese sentido. Muchas gracias, Anaí. No, gracias a usted.